Buenas noches y bienvenidos. Noche intensa la de ayer que nos dejó vuelco electoral en nuestra ciudad. Cambia el signo político ya que el PSOE ganó las elecciones ayer con 4.825 votos. Se convierte en la primera fuerza política, consigue 9 concejales. El Partido Popular baja 2, se queda con 8. Izquierda Unida mantiene los 2 concejales que tenía. Ciudadanos, entra la gran sorpresa con 2 nuevos concejales titulares. El Partido Socialista gana las elecciones en Ellín con 4.825 votos, 356 más que el Partido Popular y se convierte en el partido más votado. Presumiblemente Ramón García será el nuevo alcalde. Por parte del Partido Popular asumieron anoche la derrota y lo achacaron a la alta abstención. Pierde el Partido Popular 2.000 votos con respecto a las elecciones de 2011. En cuanto a los otros partidos con representación, Izquierda Unida, a pesar de perder 500 votos con respecto a las últimas elecciones, mantiene los 2 concejales que tenía y Ciudadanos, nueva fuerza política que entra en el consistorio llinero con 1.180 votos y 2 nuevos concejales. Y también hablaremos de las elecciones en el resto de pueblos de la comarca, Albatana, Ontur, Fuente Álamo y Tobarra, algunos de ellos con cambio político también y de los resultados a nivel autonómico en Castilla-La Mancha. Estuvimos siguiendo toda la jornada electoral, en directo lo pudieron ver por televisión Ellín y al final el Partido Socialista se convirtió en el partido más votado en nuestra ciudad, con lo que Ramón García será presumiblemente el nuevo alcalde en la investidura del próximo 13 de junio. No tiene mayoría absoluta, se queda con 9 concejales, pero podría formar gobierno con Izquierda Unida, que repite con 2. El Partido Popular se queda con 8 concejales y estuvimos en directo en las 2 sedes. Ramón García se mostraba exultante, se mostraba muy satisfecho por la confianza de los ciudadanos y esto era lo que nos decía tras saberse que era el Partido Socialista el que había ganado las elecciones en Ellín. No me salen nada que palabras de agradecimiento, de verdad, primero a los votantes que nos han vuelto a dar una victoria al Partido Socialista en Ellín y segundo, bueno, pues a mi familia principalmente, a todos mis compañeros por el trabajo que han hecho tan grande, no ya estos días. Esta aventura empezó un 19 de enero del año 2013, cuando ganamos la Secretaría General y se ha culminado hoy. Y esto es un trabajo de una ejecutiva y de unos compañeros que me han apoyado desde el principio, a los cuales estoy muy agradecido. ¿Sabéis que he dicho desde el primer momento que yo con un voto por encima del segundo me conformaba? Siempre lo he dicho y lo repetiré. Lo importante era ganar y tener posibilidades de formar gobierno con los grupos que después tengamos que hablar durante estos días. Yo quiero felicitar también, en este caso, a Izquierda Unida Ganemos Ellín y también a Ciudadanos por el magnífico resultado que han obtenido y también, bueno, pues decirle al Partido Popular que el Partido Socialista va a ser un partido que si gobierna va a ser con la mano tendida y con la mano tendida para todos los dineros para sacar a Ellín de la crisis, intentar generar empleo lo antes posible y, bueno, y crear una ciudad y un pueblo con mejor convivencia de la que hemos tenido. Pues no lo sé, yo tengo que, lógicamente, el tener 9 concejales me da opción a negociar, en este caso, con los demás grupos políticos, pero vamos, mi intención es negociar con todos y sentarnos en la mesa a dialogar. Esto ya no es una cuestión del Partido Socialista o del Partido Popular, esto es una cuestión de sacar allí en adelante. Y yo creo que los 21 concejales tenemos la responsabilidad de ayudar a intentar por todos los medios, como he dicho anteriormente, a que Ellín salga adelante. Son 30.000 personas las que tiene Ellín, 30.000 habitantes entre Ellín y pedanías, y yo creo que se merecen de verdad un gobierno que eche el pie hacia adelante y que intente resolver sus problemas lo antes posible. ¿Cómo lo habrá pensado en más de una ocasión? ¿Qué es lo primero que va a
hacer como alcalde de Jim? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que va a hacer. Pues es algo que yo creo que el Partido Socialista lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y es el tema de la residencia del Cruz de Mayo. Es algo que lo tenemos clavado en el corazón, porque fue una decisión injusta la que adoptó Cospedal y también que arropada por Manuel Mínguez, y sinceramente es algo que gobierne Cospedal o gobierne Emiliano García Page, vamos a intentar por todos los medios que se reabra esa residencia, y va a ser el primer trabajo que vamos a hacer. Más nervios que cuando fuiste otro miembro de la lista, más que candidato, y más nervios. Ahora mismo, pues ahora mismo ya me estoy viniendo abajo luego a luego. Ahora mismo no te digas que. Pero bueno, sí, la verdad es que he pasado un día muy tenso. Estos últimos 20-30 minutos han sido insoportables, porque era un resultado muy ajustado, y lógicamente ante la subida y bajada de votos, pues era la incertidumbre lo que me tenía ya en vilo. Pero sí, la verdad es que ahora mismo estoy más relajado, estoy más tranquilo, y estoy deseando de abrazar a todos mis compañeros y agradecerles personalmente uno a uno el triunfo que hemos sostenido esta noche. Aún no le he dado tiempo a realizar ninguna llamada telefónica, porque evidentemente todo ha sido muy rápido. Hemos salido para afuera, sus compañeros lo han apoyado, lo han arropado. ¿A quién es la primera persona a quien va a llamar? Pues a mi hija, que no la veo por aquí, porque es la primera que va a llamar. Está en las mesas. Está trabajando y está de interventora, y la primera que voy a llamar ahora mismo, en cuanto me dejéis, va a ser a ella, sinceramente. Es la primera que tengo que llamar. Y después ya, pues ya veremos a ver. Yo es que el móvil ya lo tengo ahora mismo que me está echando humo desde el bolsillo. Pero bueno, ya iré contestando uno a uno a las llamadas, y a los agradecimientos, y a los amigos. Y lógicamente también llamaré a mi secretario general, Emiliano García Page, y espero que cuando lo llame le pueda decir hola, presidente. Otra pregunta que me viene a la cabeza es, ¿se imaginaban ustedes el resultado en cuanto al resto de incorporaciones nuevas al ayuntamiento? Yo, vamos, si os recordáis, el día que de la pegada de carteles, yo dije que la composición iba a ser muy plural en el ayuntamiento de Jin. Yo tenía claro que iba a ser muy ajustado. Yo en ningún momento veía mayorías por ningún sitio, y el hecho de que entraran nuevos partidos políticos a la lucha, a la pelea por obtener concejales en el ayuntamiento de Jin, la verdad es que yo me presumía lo que ha pasado. Yo, además, habéis visto durante toda la jornada que yo he sido muy, muy cauto. Yo en ningún momento, porque siempre he sido así, y viendo los resultados, pues mucho más. Era difícil que se sacara una mayoría absoluta en Jin, pero bueno, lo que es importante, vuelvo a repetir, un voto por encima del segundo. Y si son casi 500, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. La baja participación, un 60%, mucho menor que las últimas elecciones municipales, a pesar de que ha subido algo en el resto de España, era lo que achacaba el PP para haber perdido estas elecciones y para haber perdido dos concejales con respecto a los que tenía en 2011 y presumiblemente la alcaldía. Era la otra cara de la moneda, la sede del Partido Popular, donde hablábamos precisamente con el que aspiraba a reeditar la alcaldía, Manuel Mínguez. Sí, en principio, efectivamente, así es. Han sido 300 y poco votos los que el partido, bueno, pues socialista está con los 9 concejales que ha sacado, Partido Popular con 8. Evidentemente hemos perdido 2 concejales. Izquierda Unida, que continúa con los 2 concejales que tenía, irrumpe los 2 concejales que ha perdido el Partido Popular, el nuevo partido que concurría a las elecciones, que es Ciudadanos. Bueno, pues tenemos que decir que no hay de momento nada. Es el momento ahora de hablar de los pactos, de hablar precisamente entre todos los grupos políticos para ver cómo se va a quedar la nueva configuración en el ayuntamiento, sabiendo o quién va a gobernar el ayuntamiento, porque la configuración perfectamente sabemos cuál es, la de 9822. Y bueno, pues decirle a todos los ciudadanos que han votado que creo que pues esa pérdida se pueda deber a que nuestros ciudadanos del PP, con esa abstención que han podido tener, ha sido posible que la pérdida de esos 2 concejales se centre ahí, o por la abstención en general, que ha sido bastante grande. Y entonces, bueno, pues momento de pacto, momento de hablar, pero yo creo que el trabajo que
el equipo, la candidatura del Partido Popular, yo le tengo que dar las gracias a todos mis compañeros por ese trabajo bien hecho que hemos realizado durante toda la campaña, no solamente estos 15 días, sino que meses anteriores, el trabajo bien hecho, el trabajo en todo momento, sin entrar en polémicas con ningún partido político, pues creo que es de agradar, de decirle a mis compañeros que vamos adelante, vamos a estar ahí en la oposición, porque las posibilidades de pactar, el PSOE tiene dos vertientes para poder pactar, tanto con Izquierda Unida o bien con Ciudadanos, y bueno, pues que ahí estamos nosotros, dispuestos y orgullosos del trabajo, como he dicho, bien hecho que hemos tenido, aunque hayamos reducido en dos concejales en estas elecciones. Ahí estamos, y nosotros lo que sí te puedo prometer es que vamos a seguir trabajando duramente para conseguir que en las próximas elecciones, en 2019, podamos el coger otra vez lo que es la alcaldía en la ciudad de Yin, y en ello echaremos el resto, todo el grupo de concejales que conformen del Partido Popular en esta nueva legislatura. Lógicamente, bueno, estaba conformado el ayuntamiento de una forma que no había mayoría absoluta, eso lo sabíamos, estaba gobernando en minoría el Partido Popular, pero sí que es verdad que nos declarabais que ibais a luchar por esa mayoría absoluta y ibais a intentar conseguir ese concejal número 11. Haciendo una lectura sencilla, que probablemente no va a ser así, porque hay muchos factores complejos, la abstención, como lo estás diciendo, pero bueno, haciendo una lectura sencilla, Izquierda Unida mantiene los concejales, PSOE mantiene los concejales y PP pierde dos concejales a favor de Ciudadanos. ¿Puede ser que esos votantes del PP hayan decidido votar a Ciudadanos? Pues vamos, yo no lo creo. Yo creo que esos dos concejales que se han perdido ha sido por la abstención, totalmente, en general, y creo que puede ser también algunos de ellos por la abstención de gente nuestra, simpatizante del Partido Popular, que a lo mejor no han estado lo suficientemente motivados para ir a votar. Y bueno, pues yo creo que ahí están los resultados. Nosotros, yo personalmente, tengo que felicitar al Partido Socialista, que ha sido el partido más votado, al igual que tengo que darle también la enhorabuena por haber alcanzado el Partido de Ciudadanos esos dos concejales y que tienen para poder trabajar durante todo este tiempo, toda la legislatura, esos dos concejales que después de estas elecciones han sacado el Partido de Ciudadanos. Lógicamente ahora es tiempo de pactos o tiempo de coaliciones, no corresponde al Partido Popular en teoría porque sí se puede hacer, porque nunca se puede hacer. Digo en teoría porque Ramón García, lo estamos escuchando ahora en directo, dice que tiende la mano a todos los partidos, que no sé si, bueno, pueden cambiar mucho las cosas porque sabemos que el mapa político ha cambiado en toda España. Aquí vamos a tener cuatro fuerzas, puede ser posible cualquier coalición. De hecho, nosotros hemos visto cómo ha gobernado una fuerza en minoría durante cuatro años. ¿Tiene asumido el Partido Popular que está en la oposición o pueden pasar muchas cosas de aquí al 13 de junio? En un principio te tengo que decir que nosotros estamos ahí, con esos ocho concejales que hemos conseguido en estas elecciones, que todo está abierto, que no hay nada definitivo, porque puede ocurrir muchas cosas, pueden ser que sean las el que cada uno se vote a él y pueda gobernar en minoría, como ha estado el Partido Popular, o bien que pueda haber pactos, pues tanto con Izquierda Unida o bien con Ciudadanos, o quién sabe, si no quieren hacer pactos y es el Partido Popular el que puede pactar con otros partidos. Por lo tanto, de momento no se sabe, como decías muy bien, es momento de pactos y ahora nosotros lo que sí te puedo asegurar es que seguiremos luchando, pues con todo el trabajo del mundo y con todo el esfuerzo del mundo, por conseguir que en las próximas elecciones podamos, al igual que hemos hecho en esta legislatura anterior, recuperar esa alcaldía, ese gobierno, y por lo tanto el tiempo durante estos días que nos quedan antes de la investidura, pues dará la razón o dará la razón de los apoyos, de lo que pueda pasar en el próximo día 13, que me parece que es cuando será la investidura,
de los pactos que pueda haber entre todos los partidos. Bueno, pues como decimos, tiempo de pactos, tiempo ahora de negociaciones. De todas formas, pues a Manuel Mínguez, pues también felicitarles por esos 8 concejales. Lógicamente, el segundo partido más votado, se mantiene más o menos un número de votos muy decente. Podía haber sido peor, lo digo por algunas encuestas o algunos sondeos que había, otros no, es verdad que quedaban más. Así que, bueno, pues 8 concejales, segundo partido en nuestra ciudad, que seguro que tiene mucho que decir, y agradecerle pues por haber estado aquí informándonos al minuto, porque nos ibais diciendo en cuanto venían las mesas el minuto a minuto, y agradeceros también por esa información. Gracias a vosotros, y siempre estaremos dispuestos a colaborar, y en el momento que nos digáis que podemos estar ahí hablando con la ciudadanía de Jin, ahí lo estaremos, y gracias por vuestro trabajo durante estas elecciones y durante hoy también, por ese trabajo de información para todo el pueblo de Jin. También estuvimos en la sede de Izquierda Unida, partido que repite con 2 concejales, precisamente los mismos que tiene ahora, aunque en distinto orden. Beatriz Jiménez, como número 1, nos hablaba ayer y se mostraba satisfecha, aunque nos decía que incluso pensaba que podía sacar algún concejal más. Estaba contenta. Había perdido 500 votos con respecto a 2011 y mantenía esos 2 concejales. Se mostraba dispuesta a crear un gobierno de izquierda social, con lo que se pueda anticipar un gobierno del PSOE con Izquierda Unida. Esto nos decía en su sede. La campaña ha sido una campaña bastante intensa. Ha sido intensa, una campaña, una pre-campaña dura, y una campaña también un poco movida, ¿no?, por otros ciudadanos de fuera, ¿no? Bueno, nosotros hemos trabajado intensamente, con un buen programa, con una buena candidatura y haciendo una buena campaña electoral en todos los barrios, pedanías y con la ciudadanía. Hemos trabajado muchísimo y, a pesar, ya te digo, de la precampaña que nos han hecho tan intensa, mantener 2 representantes, 2 ediles, 2 concejales, a pesar del 60% que ha participado, una gran abstención y unos 500 votos entre nulos y en blanco, pues la verdad, hay que valorarlo de forma positiva, haber mantenido 2 representantes, 2 ediles. Por otro lado, el programa en el que hemos trabajado, la candidatura, la gente que forma parte de mi asamblea, es una gran candidatura, es un gran programa que nos hemos esforzado muchísimo, y evidentemente nosotros esperábamos subir en resultados, ciertamente. ¿Por qué? Porque somos exigentes y somos también realistas, pensando en que en el programa la aceptación que tenía es muy buena y tenía una buena acogida en la ciudadanía en general. Entonces, bueno, por un lado toca un momento de reflexión interna también y de evaluación del proceso aquí en el seno de la Asamblea. Pero de todas maneras, aparte de esa reflexión, de esa evaluación, los resultados, bueno, pues son positivos, en el sentido de que hemos mantenido los resultados, aún apareciendo numerosos partidos, pues bueno, más minoritarios, pues que también sesgan en el número de votos. Entendemos, por las palabras que nos dices, aunque la evaluación es positiva, que pensabais que podéis sacar más concejales. Sí, bueno, yo era muy optimista porque hemos hecho un gran trabajo. El programa es un programa excelente que responde a las necesidades reales y a los problemas que hay aquí en Egin, hecho por la ciudadanía y con la ciudadanía. Y bueno, el programa es buenísimo y la candidatura es excepcional. Por eso, personalmente, con altas expectativas, consideraba que podíamos llegar a sacar más representantes. Entonces, no me cabe otra opción que hacer una reflexión entre todos y pensar qué ha podido pasar. Pero, por otro lado, considerando, haciendo una valoración de la precampaña que día, la campaña que hemos tenido y la campaña que han hecho otros ciudadanos día tras día, que nos han hecho en medios de comunicación y por la calle, el auge de nuevos partidos nuevos, minoritarios, que también sesgan número de votos, la participación que ha sido sobre un 60%, una abstención casi de un 40%, y bueno, los votos, como te repito, nulos y blancos, hay que estar contentos y positivos de los resultados. Hasta el 13 de junio pueden pasar muchas cosas, Bea, pero lógicamente pues ya se va a empezar a hablar de esos posibles pactos, coaliciones, gobierno en minoría, como ha pasado estos últimos 4 años. Ciudadanos y vosotros podéis ser la llave. ¿Estáis dispuestos a gobernar? ¿Queréis estar en la oposición? ¿Habéis hablado algo?
Hombre, lo importante es primero defender el programa en cualquier negociación o en cualquier acuerdo, para gobernar para una gran mayoría social y evidentemente pues para responder a las necesidades reales que necesita y que tiene el pueblo, ¿no? Y dar soluciones reales. Entonces, en base al programa y respondiendo a, pues ya te digo, a los problemas que tiene una gran mayoría social, que es lo que hay que anteponer antes de otras cosas, se puede hablar, claro que sí. ¿El gobierno de izquierdas que siempre habéis defendido? El gobierno de izquierdas que siempre hemos defendido y también, por supuesto, hay que hacer una reflexión interna en el seno de la Asamblea. Estas decisiones siempre son asamblearias y participativas y entre todos. Pues enhorabuena, de verdad, Beatriz, por estos dos concejales y nosotros. Bueno, queda, la verdad es que, bueno, en estos 4 años que quedan por delante aún, queda muchísimo, nos hemos esforzado mucho, pero es que aún queda muchísimo trabajo por hacer y vamos a estar ahí. El otro partido que va a tener representación municipal, también con 2 concejales y que se convirtió en la gran sorpresa de la noche, fue Ciudadanos, que la apoyaron también más de 1.000 ciudadanos en los colegios de Gin y su candidata se mostraba moderadamente satisfecha porque, al igual que Izquierda Unida, también pensaba incluso que iba a conseguir más concejales. Hablábamos con ella en la sede que tenían en el Hotel Reina Victoria. Pues sí, ese era el sueño inicial, tener los dos, que era, bueno, pues lo mínimo. Y yo estoy muy contenta porque hemos igualado y casi estamos a punto de superar a un partido histórico de Gin, de toda la vida de Dios, vamos. Y sin embargo nos hemos puesto al nivel, que es Izquierda Unida. Esto, como habéis visto, está muy abierto. Somos nuevos, no somos novatos y ahora vamos a empezar en esta nueva etapa, digamos, política, y vamos a ver cómo vamos. Y estoy también contenta porque a nivel nacional somos la tercera fuerza política, clarísimamente, con 1.000.000 y pico de votos, que no está mal. Pactos tienen que venir conforme está configurado precisamente. Que quiera pactar, que venga y hable. ¿Es el momento de pedir con esos pactos ese ayuntamiento? Evidentemente, qué manía con el calvario. Ese ayuntamiento nuevo en Ellín, en un ayuntamiento moderno, que esté donde esté, evidentemente donde está no puede estar. Pero bueno, la cuestión es el ayuntamiento moderno y orientado a los ciudadanos, eso es lo que estamos buscando. O sea, no estamos buscando otra cosa. Lo dijimos el día 15, cuando nos preguntaron con quién pactarías, con que fuese capaz y tuviese el valor de ejecutar lo que habíamos puesto ahí encima. Nosotros aquí estamos para ayudar, no estamos para poner palos en las ruedas y para aplicar nuestro conocimiento, que es muchísimo, al servicio de Gin. ¿Tiene claro Ciudadanos su hoja de ruta de aquí al 13 de junio? Pues ahora mismo no. No lo sé, o sea, quiero decir, de momento es descansar, porque esto ha sido muy duro. Descansar, cenar aquí con toda la candidatura y ya mañana empezaremos a pensar y a ver cómo se configura estos próximos días. María Jesús, antes de ayer me comentabas a través de líneas internas, de WhatsApp en concreto, decías que estos 21 días que eran prósperos porque, bueno, no se te conocía hace esos 20 y pico de días y ahora te encuentras con 2 concejales en el Ayuntamiento de Gin. Sí, esto es un verdadero éxito, o sea, porque nadie me conocía, o sea, salvo mi familia, nadie. A todos los demás candidatos les conocían, incluso algunos que habéis visto que no han entrado. Y sin embargo a mí no me conocían. Yo estoy muy satisfecha porque además he conseguido algo que es, yo creo que es bastante único, que los que me conocen me valoran y los que no me conocen simplemente no saben quién soy, que eso está bien. No tengo partidarios y detractores, solo tengo partidarios, poquitos pero partidarios. No sé si me darás 1, 2, 3 o 4 reglas o quizás 20. Define Ciudadanos en este momento cuál va a ser la línea de trabajo inmediatamente a bote pronto, porque claro, todavía no es momento para pensar, pero te pido que no lo digas. Bueno, pues yo creo que está bastante claro. Ciudadanos es un partido de centro, es un partido orientado a los ciudadanos, tal como dice la propia palabra, por eso se llama Ciudadanos. O sea, es de centro izquierda, perdona que lo diga, otra vez. O sea, no es de centro derecha, es de centro izquierda, porque ponemos al ciudadano por delante de todo y el aumento de la renta y su distribución más justa. Eso es nuestra filosofía y lo que se conoce como la economía social de mercado, lo repito, economía social de mercado. Eso es lo único que nos puede sacar de la pobreza. Y esa es la cuestión. Venimos de un mundo totalmente distinto, nunca hemos estado en la política, pero yo creo que es bueno que desde el mundo de la empresa, digámoslo así, pues vengamos a apoyar y a explicar cosas y ayudar a la gente de toda la vida.
y entonces ese, digamos, va a ser nuestra línea. María Jesús, no es la primera vez que defines el grupo que tú lideras aquí en Hellín como centro izquierda, pero si esa fuerza emergente que se ha situado en la tercera, en el tercer puesto, como acabas de decir, manda para acá la directriz de que sea centro derecha, ¿qué hará María Jesús? Pero es que yo no sé si eso va a pasar. Es que como si, es que estás hablando de ciencia ficción. Pues si es centro derecha, como si es extrema derecha o como si es extrema izquierda, pues María Jesús no estará aquí. Punto. Esa es la cuestión. O sea, yo sé lo que soy. Y 36 años de vida profesional siempre he sido exactamente igual. O sea, no por meterme en la política voy a estar a los bandazos de quien diga. Esa es mi sensación. Pero yo estoy convencida y segura que eso no va a pasar. Porque la única manera, lo que he dicho antes, la única manera de salir de todo esto es desde el centro y del centro derecha pensando en el ciudadano. Porque si no piensas en el ciudadano, no se levanta ninguna economía. Las economías del norte de Europa, ¿qué son? Centro izquierda, no son centro derecha, ni muy derecha, ni muy izquierda, ni muy izquierda, porque es como funciona la economía, digamos, avanzada. Tú siempre has hablado de un proyecto más que de un programa. Sí. ¿Qué porcentaje de ese proyecto se puede realizar con dos concejales? Bueno, si el resto de concejales tiene la voluntad de hacerlo, 100%. Esa es la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ha faltado antes? Que antes no me han escuchado, antes no quisieron escucharme, nadie me quiso escuchar. Básicamente, o sea, iban a lo suyo, directamente a lo suyo. Ahora, pues igual me escuchan, igual nos sentamos, igual se le abren los ojos. Como a mucha gente que sí que me escuchó, se le abrieron los ojos y vieron que eso era posible. O sea, ya no ponen el caballo que te digo que estará allí antes de 4 años, mande que mande. Pero la cuestión, aparte de eso, el realmente modernizar Hellín y fijarnos una meta. Yo, una de las cosas que sí que me plantearía, y lo plantearía así, es que nos fijemos una meta. O sea, ¿en cuánto tiempo vamos a superar a Cieza? Es una meta fácil y no vale decir en 357 años. O sea, ¿en cuánto tiempo dentro de esta legislatura somos capaces de superar a Cieza? Y yo creo que es un objetivo realizable, porque no estamos hablando ya de Centro Europa ni nada, estamos hablando de un poquito más para abajo. Gente que tiene peores terrenos para cultivar, gente que tiene mucho menos capacidad de hacer cosas y sin embargo son capaces de hacer cosas. Bueno, pues pensemos igual que ellos, copiémoselo, vayamos allí y se lo miramos, lo que sea, pero para superar a Cieza. Mario, ¿quieres comentar algo? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues yo me siento bien. La verdad es que es un buen resultado partiendo de la base de que Ciudadanos partía de cero. O sea, es un partido no relativamente nuevo, pero bueno, aquí en Hellín sí lo era. Y como decía María Jesús, concretamente Ciudadanos ha estado a punto de rozar ese tercer concejal superando a Izquierda Unida, que es una formación con muchísimos años de antigüedad. Y nosotros hemos irrumpido con fuerza en el ayuntamiento. Y bueno, la verdad es que la valoración es positiva porque, como digo, partíamos completamente de cero y, bueno, otros partidos que también partían de cero han seguido con cero y nosotros estamos ahí con dos. Y la verdad es que es una valoración tremendamente positiva porque ahora vamos a estar ahí y nosotros somos la voz de los ciudadanos. Así, el 13 de junio se investirá al nuevo alcalde, presumiblemente Ramón García, aunque estamos a la espera de posibles pactos, ya que ningún partido ha tenido mayoría absoluta. Los 9 concejales del PSOE serán, en orden, Ramón García, María del Carmen Rodríguez, Julián Martínez, Fabiola Jiménez, Juan Antonio Andújar, María Dolores Vizcaíno, Francisco López, María Rosa Cuesta y Emilio José Pinar. Por parte del Partido Popular, los 8 que entran al consistorio serán Manuel Mínguez, Juan Antonio Moreno, Marta Pérez, Irene Moreno, Amador Casado, María Piedad III, Juan Isorio y Antonio Moreno. Izquierda Unida repite con sus 2 mismos concejales, Beatriz Jiménez y Francisco Javier Morcillo, mientras que la nueva fuerza política, Ciudadanos, tendrá representado su partido con María Jesús López y Mario Mora. El total de votos en Hellín fueron 4.825 para el PSOE, que se quedó estos 9 concejales, perdían 1.000 votos con respecto a 2011, perdía en este caso 2.000, el PP se quedaba con 8 y 4.469 votos. Izquierda Unida perdía 500 votos, se quedaba con 1.291 y 2 concejales, y Ciudadanos conseguía 1.180 votos y esos 2 concejales. UCIN conseguía 580 votos y no conseguía representación municipal, al igual que el Partido Independiente, que con solo 369 votos no le daba derecho a ninguna concejalía. Muchos votos nulos y blancos, 283 nulos y 257
blancos en una jornada con muy poca participación en nuestra ciudad. En cuanto a mesas electorales, el Partido Socialista ha ganado en la mayoría de los colegios, sobre todo los que se sitúan en los barrios y en la periferia de nuestra ciudad. Las mesas tradicionalmente donde ganaba el Partido Popular, sobre todo las del centro, siguen siendo de los populares, aunque han perdido muchísimos votos con respecto a 2011. En cuanto a pedanías, destaca que por primera vez, aunque ya se anticipaban en las europeas, una de las pedanías consigue más votos del Partido Popular, como es Nava de Campaña. El resto de pedanías, Iso, Cañada, Mingojil y Agramón, donde había mesas electorales, el partido mayoritario votado ha sido el PSOE. Y vamos a dejar allí, vamos a comentar también otros resultados que nos cogen muy cerca, como pueden ser los cuatro municipios: Albatana, Hontur, Fuentealamo y Tobarra. En algunos de ellos ha habido cambios significativos en cuanto a partidos políticos, y también lo que ha pasado en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que también puede cambiar de signo político, aunque sin mayoría absoluta. En Albatana el PSOE consigue cuatro concejales y el Partido Popular 3, con lo que seguirá gobernando el Partido Socialista como lo hacía hasta ahora. Donde sí que puede haber un cambio político es en Tobarra, donde el PP ha ganado las elecciones y consigue 6 concejales. El PSOE se queda con 5, el actual alcalde Manuel Valcárcel, mientras que la plataforma de Tobarra tendrá la llave del gobierno, repite, con 2 concejales. En Hontur también puede haber cambio de gobierno, ya que el PSOE pierde la mayoría, empata a concejales con el PP 5 y 5, y el Partido Independiente puede tener la llave del gobierno con un concejal que ha conseguido. En Fuente Álamo seguirá gobernando el PSOE, ya que ha conseguido la mayoría absoluta con 7 concejales, el Partido Popular se queda con 4. Muy igualados en general los municipios en toda la provincia, también en Castilla-La Mancha, donde el gobierno entre PSOE y PP está muy igualado. Los pueblos que tienen mayoría absoluta son muy parecidos, los del PP y los del PSOE, al igual que los que tienen minoría y que tendrán que negociar. En cuanto a la Junta de Comunidades, ya con el 100% del escrutinio, el Partido Popular ha ganado las elecciones con un 37,51% de los votos y consigue 16 escaños. El PSOE consigue 14 escaños, un 36,11% de los votos, y Podemos tiene un 9,73%. Por tanto, el PP no tiene mayoría absoluta y el PSOE, Emiliano García Page, podría gobernar con Podemos si las negociaciones entre ambos partidos llegan a buen puerto y así acabarían, como quieren los dos partidos, ya han manifestado, acabar con las políticas de María Dolores de Cospedal. La comarca Campos de Hellín presenta una cesta de productos muy variada y de alta calidad, desde el extraordinario aceite de oliva, la excelencia de nuestros vinos, el exquisito sabor de nuestras hortalizas, el prestigio de los arrozales que se inundan con las aguas del río Mundo, o el inconfundible bocado de frutas como los albaricoques, melocotones, almendras. Uno a uno y en su conjunto, estos productos son una importante seña de identidad de la comarca Campos de Hellín y de Castilla-La Mancha en todo el mundo. Nuestras materias primas, cocinadas por expertas manos gastronómicas, adquieren una importancia espectacular de cara al turismo gastronómico. Agricultura, turismo y gastronomía se dan la mano en pueblos como Albatana, Fuente Álamo, Hellín, Hontur, Tobarra. Producimos los mejores productos. Nuestros pueblos te llenarán de estampas y recuerdos inolvidables. La comarca Campos de Hellín merece la pena en todos los sentidos. Alimentos de Castilla-La Mancha. Y vamos a conocer lo que nos depara el tiempo esta semana que acabamos de conocer, previsión meteorológica.
cielos poco nubosos o despejados para la jornada del martes en la comarca de Llín. Temperaturas máximas que suben y mínimas con pocos cambios. El viento soplará con rachas débiles de componente sureste. Por tanto, en Ellín subiremos hasta los 27, 28, incluso 29 grados en algunas pedanías. Las mínimas también subirán hasta los 13 grados. Ambiente agradable, pocas nubes en nuestra ciudad. También ambiente soleado, mejora las temperaturas con respecto al fin de semana en la comarca. Máximas hasta 26, 27 grados, mínimas 12 o 13. Viento de suave a moderado, una información, como siempre, de Meteo Ellín. Y terminamos así el informativo, una jornada de resaca para la mayoría de los partidos, sobre todo los que han conseguido representación municipal y que nos deja ese cambio de signo político. Gobernará el PSOE, aunque sin mayoría absoluta. Pero también ha habido otras noticias durante este fin de semana, como por ejemplo la Hermandad María de la Alegría, que ha celebrado el Pentecostés en la capilla precisamente de la Compañía de María. Y vamos a terminar con unas imágenes de ese momento. Hasta mañana.